Y se siente re lindo porque el año pasado también soy bicampeona, porque el año pasado también traje medalla de oro. Entonces se siente re lindo. ¿Cómo fue la competencia y cómo estaban preparadas las otras provincias, no? Estaban re preparadas. Perdí una con Tucumán, pero igual la tucumana perdió, así que yo llegué a la final y se me pudo dar el podio. ¿Cómo fue la preparación para llegar a esta instancia? Uf, mucha lucha y mucha concentración de cabeza también. No, muy contento por lo logrado, ¿no? Y compartir esto con los chicos, como decía en las notas anteriores, muy contento por lo logrado y más para el básquet millonero, ¿no? Y ganar esta hazaña es increíble, además a nivel de Argentina, a nivel país. ¿Cómo fue la competencia y cómo estaban las otras provincias? Fue bastante dura, ¿no? Hubo mucho roce, mucha intensidad en todos los partidos y creo que nos llevamos una linda experiencia además de eso. ¿Cómo se entrena acá la provincia? Porque no es la forma más convencional, la del 3x3 de básquet, ¿no? No, manualmente entrenamos picadito, nomás nos juntamos entre los chicos, empezamos a jugar, pero no, manualmente no se entrena 3x3 y eso. Pero salió como salió y gracias a Dios pudimos salir campeón. ¿Cómo se formaliza la competencia? Decís vos, por ahí jugamos picadito, quizás, no sé, en la cancha del barrio. ¿Cómo se formaliza para ir a competir los Evitas este picadito? Y no, tipo, nos juntamos nomás, organizamos, salió de la nada, sí, bueno, vamos a jugar este torneo, vamos a juntar cuatro chicos y vemos que sale. Y nada, por suerte salió y se nos dio a nosotros. A mí me anotó mis profesores de educación física antes de un intercolegial hace 2 años de atletismo. ¿Qué tanto entrenamiento le das en tu vida diaria al atletismo? Y yo atletismo entreno de lunes a sábado de 4 a 7 y media. ¿Cómo estaban preparadas las otras provincias y cómo fue la competencia allá? ¿Qué cantidades eran? Y la verdad que eran más o menos entre 60 personas. Fue una competencia muy dura, muy pareja, pero por suerte pude salir victorioso. Hola, muy buenos días. Bueno, la verdad es que fue una semana de una experiencia maravillosa para todos los deportistas, los dirigentes y los profesores que pudieron asistir. Misiones está muy, muy identificado con la provincia cada uno de los chicos y realmente nos representan al 100%, ponen todo de sí para hacernos quedar muy bien. En cuanto a las medallas, bueno, realmente fue similar a años anteriores. Se ve el desarrollo de muchas disciplinas que están trabajando muy, muy bien desde las bases. Este año también se vio medallas o podios en deportes de conjunto, como fue básquet 3x3, también el hockey sub-14 masculino, también bueno, el vóley sub-17, gimnasia rítmica, como siempre. La verdad es que estamos felices, pero no solo por las medallas. Siempre decimos que lo que más nos interesa es que buscan la excelencia y respetan al adversario y hay amistad en todos estos juegos. ¿Cuál es la importancia como política de Estado tener siempre presente el deporte y apoyar a su desarrollo? Bueno, ustedes vieron la importancia que se le está brindando al deporte en la gestión. Además está decir lo que ocurrió este año con la presencia de nuestro gobernador durante varios días, acompañando a la delegación en cada uno de los eventos que pudo ir, acompañando en el hotel. Eso demuestra de que hay interés en la formación deportiva en esta gestión. Así que vamos a seguir por esta línea. Siempre hay cosas por mejorar, pero el rumbo está marcado y vamos a ir creciendo cada vez más. ¿Cómo funcionaron los juegos misioneros como trampolina a estos Evitas y cuál fue la efectividad de poder federalizar más la provincia con estos juegos? Bueno, estaba visto en los resultados y en las participaciones a nivel nacional que hay muchos chicos del interior de la provincia que ya no es como antes un porcentaje mayor desde la ciudad de Posadas, sino de que está distribuido en toda la provincia. Estamos felices por eso, de que todos puedan acceder a los Juegos Deportivos Misioneros y tengan la posibilidad de asistir a los Juegos Nacionales Evita si así lo hicieran, ¿no? Bueno, uno de los ejemplos, ustedes podrán ver los chicos que clasificaron en atletismo, en natación, por ejemplo, el chico que logró medalla es de Campo Grande. Equipos de banda, equipos de Puerto Esperanza, de Monte Carlo, de toda la provincia, pudieron participar en estos Juegos Nacionales y porque hicieron
las etapas iniciales y provinciales de los Juegos Deportivos Misioneros. ¿Cómo se vio el deporte de las otras provincias en cuanto a su desarrollo? ¿Fue competitivo a nivel general en todo el país o hubo provincias que se sobresalieron sobre las otras? Bueno, siempre decimos, los Juegos Nacionales Evita, desde hace mucho tiempo, es el evento más federal que tenemos, a donde todas las provincias están en igualdad de condiciones porque van con delegaciones similares en cantidad, y eso hace de que todos puedan participar. Por supuesto de que hay provincias que tienen mayor desarrollo, porque están en centros de desarrollo deportivo donde están las federaciones muy fuertes, pero en este caso hasta yo insisto de que los Juegos de Evita, para las provincias que por ahí hay federaciones que no están tan desarrolladas, le ayudan muchísimo para que conozcan el deporte y para que puedan ir creciendo en el deporte. Eso pasó con varias disciplinas y bueno, uno de los ejemplos es el levantamiento olímpico, que hace 2 años no teníamos ni federación y ahora la federación hizo muy bien el trabajo como para que puedan representarnos, no solo en los Juegos Nacionales, sino a nivel federativo. La gimnasia rítmica y la gimnasia artística, es increíble verlos competir con provincias que a lo mejor hace unos años era impensado tener una igualdad de condiciones, y las chicas hicieron las chicas y los chicos en artística también hicieron un trabajo fenomenal. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la cobertura. El entrenador llega a mi casa preguntándome a mí y a mi familia si estaba interesado en formar parte de su club en la ciudad de Puerto Rico para comenzar a entrenar tenis de mesa. Y yo medio que al principio dudé un poco porque de este deporte yo antes no sabía. Y entonces luego lo acepté, fui, probé 2 semanas y fui a los provinciales que se hicieron en la ciudad de Oberá, saliendo ahí campeón provincial, clasificado para los Juegos de Evita en Chaco Resistencia, donde después de 2 meses de entrenamiento fui a Chaco y jugué con varias provincias y salí campeón nacional. En esta ocasión, modalidad adaptada, ¿qué diferencia, qué es lo que cambia? Más que nada la movilidad y el sistema de juego. Te han llamado para la selección argentina, ¿qué significa esto? Una experiencia muy linda, poder formar parte de un equipo que yo antes no me imaginaba. Más que nada, yo siempre, mi sueño fue formar parte de algún equipo del país y logré salir por este logro. Ahora estoy clasificado a una Copa Tango que se hace en noviembre en el Senar. ¿Qué significa haber podido traer estas medallas a la provincia? Poder haber formado formar un equipo, aparte con el tenis de mesa convencional y adaptado, y con todos los deportes que hay, para que se juntan y se apoyen entre sí. Y nada, estamos muy orgullosas por todos los logros que obtuvimos. Hoy estamos acá muy felices y nada, poder llevar la bandera misionera a lo más alto del podio es un orgullo para nosotras. ¿Cómo estaban las otras provincias en cuanto a preparación y cuántas eran en la competencia? Éramos 22 provincias, entre algunas provincias se marcó mucho la diferencia, pero no, con otras fue muy parejo los resultados y nada, dimos lo mejor de nosotras allá. ¿Cómo fue la preparación y la clasificación para llegar hasta esta instancia en cuanto a el trabajo que vinieron realizando durante el año y que seguramente al dedicarse a eso se le dan siempre? Sí, fue mucho tiempo de trabajo, muchos meses de esfuerzo y nada, ya dimos lo mejor de nosotras, para clasificar también estuvimos muy parejas, pero bueno, pudimos ir allá. La verdad, re contento, es la primera vez que represento a Misiones porque yo había representado a Cava un tiempo porque vivía allá y la verdad estoy contento. No es la primera vez que gano medalla, pero estoy contento, la verdad estoy muy contento. ¿Hace cuánto practicás el lanzamiento de bala y de dónde vivías antes que has representado acá? Vivía en Buenos Aires, en Capital Federal, en un barrio que se llamaba Flores. ¿Cuántas veces ya competiste anteriormente? Empecé en el 2015.